Bueno, lo que pasó es que el juez inició el proceso con un contrainterrogatorio, ¿no?, de la fiscalía, porque ellos eran los que pidieron aplazar la fecha para someter una moción bajo CIPA, ¿no? El acto de información clasificada, o el acto que protege, ¿no?, la información clasificada que yo pedí, que no se pidió en el caso de su hermano Tony Hernández. Es un proceso que es bastante largo. Y ellos pidieron esa fecha que se aplazara para el 17 de marzo. Para hacer un cuento bastante breve, ¿no? Él actualmente le permitió que sometieran esa moción para limitar o prevenir que nosotros veamos todas las pruebas y con las condiciones que le han puesto la CIA y la DEA. Y lo propuso para el 17 de marzo. Yo me opuse inicialmente, pero obviamente el juez le estaba haciendo preguntas. Ahora lo que está haciendo el juez ahora es que le pidió que mañana tuvieran una conferencia ex parte sin la presencia mía, que yo me voy a oponer también, porque tengo el derecho bajo de esa sección CIPA 2, la sección 2, tengo el derecho de estar enfrente de ese juez. Ahora, esa información es la información que él le pidió. Con exactitud, para preguntarle quién era que estaba preveniendo este proceso en Washington, D.C. Era la CIA, la DEA, lo que sea, y no le querían decir porque era algo que estaba clasificado. Yo le dije al juez, bueno, esto es bien complicado, su señoría, ¿y cómo se puede garantizar que nos van a dar esa información el 17 de marzo cuando no nos han dicho quién es que no está dando la información? Primero que hay un conflicto. Es obvio que la CIA no la quiere revelar al Departamento de Justicia para que nos den a nosotros información que puede ser dañina a individuos como efectivos o agentes que han reclutado en Honduras, que ayudan a la CIA, pero que también que es un proceso complicado, donde se tiene que analizar las pruebas que la CIA le va a dar. Y no son pruebas en este momento, es información, ¿no? Cables, cosas electrónicas, informes que preparan la CIA, la DEA, la Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia de Geoespacial. Satélite, por ejemplo. Todas esas cosas son bien complicadas. Y darle una fecha como el 17 de marzo para nosotros es un concepto. Es arbitrario porque no se saben qué van a decir en Virginia y en Washington en términos de proveer y procesar información, porque se tiene que hacer en grupos, ¿no? Con ex efectivos, con analistas, con el directorio de operaciones especial. También no es solamente un archivo que sacan. No, no es un archivo, es complicado. Okay. Son seres humanos y ninguna computadora puede filtrar el contenido de eso. Y yo no te puedo decir que podemos ir a juicio hasta ni abril, ni en junio, ni en agosto, porque no sé lo que viene, el volumen no se sabe. Ahora, nos hizo algo que yo creo que sería bien dañino, y eso, que el juez ahora nos impuso una fecha del 18 de septiembre, pero para que se enjuiciara Juan Orlando con dos actualmente narcotraficantes. ¿Right? Y que eso podría ser bien dañino porque lo están asociando automáticamente con dos individuos con quien él nunca ha tenido ninguna relación. Y que según el juez y la fiscalía son participantes en la misma conspiración, aunque no se conozcan. Porque la jurisprudencia de conspiración es bien complicada. Es como ir a una fiesta. Muchas personas van, pero no todo el mundo se conoce. Algunos entran temprano, otros más tarde y nunca tienen contacto, pero ¿qué? Estuvieron en la misma fiesta. Les doy ese metáforo para que entiendan cómo es la jurisprudencia norteamericana. Pero fue bien dañina lo que él decidió y yo me voy a oponer porque yo quiero que Juan Orlando se enjuicie separado a esos individuos. Entonces, eso atrasaría la fecha entonces más allá del 18 de septiembre. Exacto, y porque la fiscalía pidió junio. Yo pedí julio o agosto, ahora el juez lo quiere enjuiciar en septiembre y no es una cosa que nos va a beneficiar. Aunque yo voy a utilizar algunas tácticas para demostrarle a un jurado, mira, estos son narcotraficantes, este no es. Pero todo es una cosa bien indebida de parte del juez, pero es un juez federal y puede hacer en este momento lo que él quiera. Podemos entonces esperar que usted va a pedir que esta unión de estos tres casos no se dé, ¿no? Exacto, lo voy a hacer esta noche. Esta noche. ¿Existe esa documentación de la CIA? ¿Cómo saben ustedes que realmente existe o suponen que existe porque fue presidente el señor Hernández? Sé que existe porque como fui parte de las embajadas en Centroamérica de los Estados Unidos y siendo haber tenido una carrera trabajando con la CIA, sé que lo que están ellos ocultando son cosas que no son dañinas, que no actualmente que exculpan al presidente porque lo ven como un aliado.
en términos de la seguridad nacional. Y se lo dijo una de las, lo que se llama la jefe de estación. Uh-huh. Se lo dijo que no somos nosotros que te estamos perjudicando. ¿Y tiene seguridad que se lo van a entregar? Bueno, lo tienen que entregar. Si no, voy a hacer una moción para desestimar el caso. Yo, eso es lo que iba a hacer en febrero. Ahora el juez le dio una extensión y no, es que no he podido ver. Si no me la dan, sí, voy a hacerla. La defensa le ha entregado hasta el momento carga probatoria. La fiscalía ha entregado carga probatoria en el caso. Nada, no hemos visto nada, cero, que lo pueda involucrar a él o lo puede inculpar toda. Al contrario, ha sido que lo exculpen, ¿no? Que es un hijo de puta, que me va a cortar, que nos va a llevar a la cárcel, que no se quiere comunicar. No tiene nada en términos de algo que es directo, unas pruebas contundentes. No tiene nada. Y ese es el problema. Por eso es que están tratando de, ¿qué? Unirlo a otros que actualmente son narcotráficos. Traficantes, que digan. En Honduras circuló una información que ligaba al señor Juan Orlando Hernández con el hijo del Chapo Guzmán. Nunca he escuchado algo tan ridículo. Y te puedo decir que él, Juan Orlando, no ha tenido ni relación ni asociación con el bisabuelo del Chapo, el abuelo del Chapo, el Chapo, su hijo, los nietos, esos que no han nacido todavía. Es ridículo totalmente, algo que no tiene ningún sentido, pero lo necesitan en la prensa, me imagino, y también con la promoción de la DEA. Lo necesitan para por lo menos asesinar el carácter de un hombre que es inocente. Porque es el único motivo que yo puedo ver, porque nunca van a presentar esas pruebas. Y para concluir, abogado, explícanos qué es lo que pasó con el gobierno de Honduras. Usted presentó un reclamo directamente al gobierno de Honduras que les está bloqueando la capacidad de investigar. ¿Qué ocurrió exactamente? Bueno, te voy a decir sin nombrar individuos específicamente, pero yo estaba en Honduras hace como unos 10 días. Estaba entrevistando individuos que nos podrían ayudar a participar en la defensa. Uno de ellos tenía información que era bien relevante a una prueba que se presentó en el caso de Tony, y vamos a retar la entrada o la aprobación de esas pruebas para el jurado. Y ese individuo al último minuto dijo que no podía ir a menos que fuera bajo una orden de un juez. Cuando él mismo dijo que iba a venir, ¿no? Y decidió a la última hora decir no. Bueno, no puedo porque me han dicho que necesito una orden de un juez. Lo que están haciendo, están tratando de que obstacular la investigación nuestra y una defensa efectiva. Es bien obvio. Lo que están haciendo con este tiempo, también el hecho que están añadiéndole testigos que van a inventar lo que quieran decir simplemente porque se quieren limpiar a las costillas de Juan Orlando.